queremos hacer que nuestro propio ingreso sea útil para no migrar y para también dar, en lo posible, ayudar a las familias que puedan vincularse también en este tipo de emprendimientos. Los indicadores del Ecuador empeoran, al menos en los últimos años. Ustedes saben, por las malas administraciones económicas, por los malos gobiernos. Entonces, hemos crecido un 2% solamente hasta el inicio del año 2019. Entonces, eso a nosotros también nos entristece y también nos motiva para seguir haciendo este tipo de actividades, para no depender del gobierno. Y posiblemente son políticas, sí, vamos a necesitar que aporten a este tipo de emprendimientos, asimismo a la agricultura, que imagínense, 200 años ha sido olvidado la agricultura. El 29 y 30 es la feria Yo Emprendo. Estamos con varios compañeros haciendo esta gran feria. Esperamos que todos sean partícipes de aquello. En respuesta a la crisis en la que estamos viviendo, no solamente por ahora, hoy nos ha golpeado con fuerza, especialmente a los sectores pobres, indígenas, los que estamos en las comunidades. Frente a esto, nosotros estamos promoviendo lo que es turismo comunitario, turismo agroecológico, turismo ambiental, turismo de conservación, y promoviendo todo lo que es la parte ambiental, la conservación, la convivencia en la naturaleza. Con todos estos antecedentes que estamos trabajando, un poco concentrando en el nivel de pobreza que existe, el nivel de pobreza es bastante alto. Nosotros teníamos hasta el 2018, 2016, el INE nos había dicho el 47% de nivel de pobreza en el campo ya vienen a ser en la extrema pobreza. En este momento no tenemos apoyo para la feria, es el 100% autogestión, el 100% con trabajos de la gente, del esfuerzo que han puesto un granito de arena para seguir avanzando. Solamente estamos motivando nosotros un equipo de emprendedores, nos autodenominamos que somos emprendedores, y por eso estamos diciendo, la feria se llama Yo Emprendo. Pero en este momento, al nivel de 20 emprendimientos tenemos ya registrados para participar en esta feria. El 29 inauguramos a las 10 de la mañana, se abre la feria y va a haber, con todas las medidas de bioseguridad, obviamente vamos a estar ahí en la Quinta de Chorrera, en el barrio San Ignacio de la parroquia Tocaso.